Hello, hello, people. Hello, teacher. How are you? I'm good. I'm doing good. Hello. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Very good. Okay. Good evening. Good evening. Hey, qué chévere te quedó. Good evening. Good evening. Oye, ¿dónde es ese musicón? El viernes. Está rumbado. Sopita, dame la tapita de la gaseosa. La tapa de la gaseosa. Gracias, como el todo. Okay. Va de viaje. Va de viaje para Santa Ana acá. Para Huachapán, güey. Ah, Huachapán, lo siento. Okay, qué galán. A Huachapán. Ya tengo ganas de ir ahí a otra vez a Termales de Santa Teresa. Es bonito ahí. Sí. Sí. Ellos hicieron una. Que vaya a relajar ahí. Hicieron hace unos 5 años, hicieron un sorteo. No, vaya hablando, 7 años. El año que yo estaba cumpliendo 25 años de casado, hicieron un sorteo. Para fin de año. Y me lo gané. Dichoso. Sí, fuimos a estar ahí 2 días y una noche. De choto, como dicen. ¿Le gustó mucho? Sí, buenísimo. ¡Qué suerte! Relájate. Al estilo de Will Salgado. Al estilo de Will Salgado. Así sí me gusta. Así creo que a todos. Así sí dan ánimos de casarse, va. No. Bueno. Ok, people, vamos a comenzar esta noche con la primera asistencia del día. Así es que, listos allí. Cameras on, please. And respond when you listen to your name. Okay, let's start with Carolina Zúñiga Suárez. Present, teacher. Okay, good evening. Katy de la O. Acevedo. Presente, teacher. Good evening. Good evening. Decibel Emperatriz Meléndez. Decibel. Present, teacher. Okay, welcome. Edwin Alberto Rodríguez. Edwin, todavía no. Elisa Vilja Reyes. Present, teacher. Okay, welcome. Stephanie Lisette Molina. Presente, teacher. Okay, welcome.
Freddy Alejandro Morales. Present, teacher. Okay, welcome. José Luis Santos. Present, teacher. Okay. Carla Lizeth García. Present, teacher. Welcome. Katia Michelle Moya. Ah, sí, Katia Michelle Moya, ya está. Se nos dio la fuga. Kenia Claribel Peñate. Present, teacher. Ahí está. Luis Antonio Abrego. Presente, teacher. Welcome. Marroqueo Ramírez Pérez. Presente, teacher. Ahí va, en la 202. Misael Armando Gómez. Okay, good. Rosa Elvira Pérez. Buenas noches. Buenas noches, teacher. Present. Good evening, Rosa Elvira. Ya enciendo la cámara, teacher. Solo termino de llegar. Ah, okay, okay. Silvia Marisol Molina. Presente, teacher. Okay. Susana Marisela Menjivar. Presente. Welcome. Gracias. William Alexander Rosales. William Alexander, todavía no. Veo que ya llegó Edwin Alberto. Edwin Alberto Rodríguez. Presente, teacher. Okay. Seguimos con William Ulises Aquino. Jet. Y Karen Elizabeth Mendoza. Karen Elizabeth, todavía no. Muy bien. Vamos a ver. Okay, let me share the screen and we're going to start with tonight's lesson. Talking a little bit about there are. ¿Qué pasó? Okay. Let's see here, unit 4. Dice, I will be able to describe how many and others working places and areas look like. Describir cómo se ven área de trabajo y el área de trabajo de otros. ¿Verdad? ¿Cómo se ve su área de trabajo? So, tenemos un par de preguntitas aquí. Which places are in your working place? And how does your working area look like? ¿Ya? ¿Qué, cómo se ve tu área de trabajo? A ver, sí, cuéntenme rapidito. ¿Cómo se ve su área de trabajo? ¿En qué trabajan ustedes? ¿En un escritorio? ¿En un taller? ¿En una oficina? ¿Cómo es su área de trabajo? Cuéntenme así, en un par de frases. Uno. Tranquilos, no todos. Un escritorio, una computadora. Ajá.
¿Cómo está tu escritorio, Kenia? ¿Lleno de papeles, libre o...? En el escritorio sí, hay documentos, una impresora de viñetas, tenemos la computadora, más. Tengo un luminómetro. ¿Un luminómetro? ¿Qué es eso? Tome. Para verificar... Se realizan hisopados en la maquinaria, ¿verdad? Para la superficie, para verificar si se ha realizado bien lo que es la limpieza. Entonces, eso me verifica si está dentro del rango de que sí se ha hecho bien la limpieza, que no haya algún producto quedado en lo que son en la maquinaria que se ocupa para hacer el alimento. Ah, ok. Interesting. Y también estoy parte del laboratorio. En el laboratorio, pues, hay varios instrumentos. Ok. A ver, ¿quién más? Cuéntenos. Queremos saber cómo trabajan. O los que tienen cámara y facilidad de mostrar, muéstrenos ahí los que están trabajando en este momento. A ver... Silvia, Stephanie, muéstrenos su área de trabajo. A ver si es cierto que está ordenada, limpia. A ver si es verdad que están trabajando. Katy me dijo que le pidiera eso. La jefa, Sí, no, Katy me dijo, teacher, dígale a ellos. Venga, que fue duro y a la cabeza. Aquí me escribió en el chat. Solo a mí me dijo, quiero ver si está trabajando Stephanie. No lo dudo. Ok, guay, pues, que se vea, queremos ver. Vaya, mira. Ahorita le enseño. Ok. En el escritorio. Trabajamos a base de sistemas. Aquí anotamos todo lo que entregamos. En este otro archivo también llevamos el control de todos los accesorios que se entregan a costura para saber quién se los llevó y quién los perdió, si los pierde. A ver, una toma más amplia. Tenemos el área donde asignamos todos los accesorios. Estas son las básculas en las que las pesamos para que vaya la cantidad exacta. Y aquí es donde ya ponemos el trabajo. ¿Están calibradas? ¿Qué es esa bola? ¿Bola de qué es? De accesorios. Ese es todo el trabajo que hemos preparado ahora. Oh. Que falta guardarlo todavía en el sistema. En el sistema lo guardamos y le ponemos la ubicación, que son los cajones. Que está ubicado de una letra y el número. Entonces, en el sistema ponemos que el accesorio está, por ejemplo, en la I1. Cuando lo vienen a solicitar, nosotros buscamos en el sistema la ubicación y venimos al mueble a buscar. Okay. En base a un número de lote, le decimos aquí. Está bien, Katy. Está bien. Eso. Creemos. Pasó. Que le muestren las impresoras. Oh. Que muestren las impresoras. A ver, muestra las impresoras, Esteban. En esta de acá imprimimos viñetas que son para el cliente de Under Armour. Oh. Y estas, todo va a base de código. Cada viñeta es un código. Y aquí lo buscamos y cada código va a aportar eso. Y también están estas otras impresoras donde imprimimos el ID. Ah. Que también todo va a base de número de lotes. Y así lo vamos fabricando todo. Excelente. Estas son todas las marcas. Bravo, un aplauso para Stephanie. A ver qué bien bonita tiene el área de trabajo. Miren, bien limpia. Bien. Se la dejé limpia cuando salí. Ay, sí, cómo no. A tiempo guardó las pupusas.
No, yo no como pupusas. Oh, es así, light. O sea. Y así es la de Silvia y la de Misael. Es ¿sí? Igual. Ah, okay. Uh-huh. Perfecto. Bueno, los demás, como no están en área de trabajo, solo Cecibel si está en su área de trabajo. Ahí trabaja Cecibel. Para guarde la pupusa. Teacher, conmigo. Me había salido. Dígame, teacher. Esa es su área de trabajo, Cecibel. Es parte de su área de trabajo. En ocasiones, prácticamente solo es para los días miércoles y cuando hay reuniones. Ah, ¿nos puede dar una muestra así, más o menos? ¡Ay! ¿Cómo? ¡Estoy en la compu! No se puede, teacher. Va, va, está bueno, está bueno. No se puede. ¿Nadie más está en su área de trabajo? No, señor. No. Bueno. Ok, nice. Ok, de eso estaremos hablando un poco, ¿verdad? De how to describe your working place. Cómo describir tu área de trabajo y la de algún compañero, ¿no? Perfecto, veamos lo que tenemos acá entonces. Gracias a Stephanie por mostrarnos y a Cecibel por no mostrarnos. Gracias. Okay, veamos, dice acá. Read the description of Mr. Paz and Mrs. Aguilar's workplaces. Can you guess where they work? ¿Puedes adivinar dónde trabajan ellos? Veamos, ¿verdad? Dependiendo lo que digan, a ver si podemos adivinar dónde trabajan ellos. Ok, dice acá Mr. Paz, there is a beautiful lobby, there are comfortable rooms, there's a huge parking lot, there are 3 high-tech elevators. A hotel? Ah, puede ser, could be a hotel. ¿Qué otra cosa se les imagina que puede ser? Veamos qué es lo que él menciona. Dice que there is a beautiful lobby. What is lobby? ¿Qué es lobby? Recepción. Recepción. Ajá. Otra. ¿Cómo área de espera? Área de espera. Ok. ¿Área de descanso? Área de descanso. De hecho, la palabra es vestíbulo. Casi no usamos esa palabra, ¿verdad? Pero es vestíbulo. Es el lobby, ese es el vestíbulo. Ay, ¿dónde está? Como cambio de color, acá es para que se vea vestíbulo. Ok, luego dice: there are comfortable rooms. Ah, ¿qué son rooms en este caso? Habitaciones. Habitaciones. Y él dice que son comfortable. Veamos los adjectives que ellos usan para describir. Dice que el lobby es beautiful. Dice que los rooms son comfortable. Comfortable. Yeah, comfortable. Vean que esta pronunciación de esta palabrita omitimos bastante. Prácticamente omitimos esta letra y esta letra en la pronunciación. Comfortable. Comfortable rooms. También dicen que there is a
Oops. There is a huge parking lot. Parking lot. What is parking lot? Estacionamiento. Estacionamiento, correcto, ¿no? Estacionamiento. ¿Y qué quiere decir que es huge? ¿Quién tiene idea? Muy grande. Muy grande. Muy grande. ¿Verdad? Muy grande. A huge parking lot. Ok, muy bien. Dice que there are three high-tech elevators. High-tech elevators. ¿Qué es elevators? Elevadores, ascensores. Elevadores, ascensores. Y cuando dice que son high-tech, sino alta tecnología. Claro, exacto, ¿verdad? Elevadores de alta tecnología, ¿no? Muy modernos. Muy bien. Ok. Entonces, yeah, probably it's a hotel. He works in a hotel. Okay, let's see about Mrs. Aguilar. Este no es Mr., es Mrs. Bien, pongámosle aquí la S porque es Mrs. Aguilar. Mrs. Aguilar, ¿qué dice? There is a narrow reception area. There is a narrow reception area. Área de recepción. Un área de recepción, pero ¿cómo es? Estrecha. Estrecha, ¿verdad? No sé qué es narrow. Es eso, estrecho, angosto, a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. Dining rooms. ¿Qué serían los dining rooms? Comedores. Comedores, ¿verdad? Áreas de comida. Y dice que son dirty. Sucios. 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 There is an ugly photocopy center. An ugly photocopy center. Okay. What is the photocopy center? Un centro de fotocopias. Un centro de fotocopias. ¿Y cómo es? Feo. Ugly. Feo. Feo. Y luego dice, there are small offices. Las oficinas son pequeñas. Sí, hay oficinas pequeñas. Wow. It's a nice place for work. No. ¿Ven ustedes que es? No, ¿verdad? No es un lugar bonito, no suena bonito ese lugar. No, como el área de Stephanie, ¿verdad? Bien bonita, todo lo contrario. Ok, muy bien. ¿Qué podría ser? ¿Dónde será que trabaja Mrs. Aguilar? Pueden ser muchas cosas realmente, ¿no? ¿Pero qué se les imagina que puede ser? Algún hotel. ¿Hotel? Well, si fuera un hotel, yo no iría a ese hotel, definitivamente. ¿Otra idea? A mí se me imagina que es un garage. A car garage. ¿Ya? ¿Me han visto? Que lo... Eres de carro. Talleres, sí, podría ser. Podría ser a car garage or a factory. Could be a factory. Taller de mecánica. Yes. Un taller de mecánica.
Okay, ajá. A mechanic shop could be. Oh. Okay. Repitamos estas frases. Let's practice. Yes. Let's practice. Okay, repeat, please. There is a beautiful lobby. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot. There is a huge parking lot. There are three high-tech elevators. There are three high-tech elevators. 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 Okay. There is a narrow reception area. There is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. Dirty. Es como que la T, verdad, no suena. Dirty. There are two dirty dining rooms. Okay. There are two dirty dining rooms. There is an ugly photocopy center. There is an ugly photocopy center. Acuérdense también que aquí la T is kind of new. Okay. Center. There is an ugly photocopy. Photo, aquí suena, pero suavecito. Photo, photocopy center. Okay. And finally. ¿Esa no funciona, Sophie? There are small offices. Repeat. There are small offices. Small offices. Okay. Ya que estamos acá, quiero que vean y me digan. A ver. ¿Qué oraciones de estas están en plural y qué oraciones de estas están en singular? Vamos a ver, le vamos a poner una estrellita a las que estén en singular. There is a beautiful lobby. ¿Es plural o singular? Singular. Singular. There are comfortable rooms. Plural or singular? Plural. Muy bien, corazoncito a la plural. There's a huge parking lot. Plural or singular? Singular. Singular. There are three high-tech elevators. Plural or singular? Plural. Plural. There is a narrow reception area. Plural or singular? Singular. There are two dirty dining rooms. Plural or singular? Plural. There is an ugly photocopy center. Singular. There are small offices. Plural, ok. Muy bien. ¿Cómo saben que son plural? There is, there are. Vamos a ver, marquémoslo con red. Ah, por el there is, there are,
There's, there are, okay. A ver, ¿qué otra razón? ¿De dónde más sabemos que es plural? ¿Por qué? Por la S. Por la S que lleva. Por la S. Ok. El nombre, el sustantivo, va en plural, ¿verdad? Offices, room, elevators, rooms. Ok. Ahora bien, look at the adjectives. Porque estos son adjectives, ¿verdad? Beautiful, comfortable, huge, parking lot, ¿verdad? High tech, narrow, dirty, ugly, small. Todos esos son adjectives. ¿Ok? Vean. ¿Hay algunos en plural? No. No, ¿verdad? No. Ok. So, it's different in Spanish, porque nosotros diríamos, hay habitaciones confortables, ¿cierto? Salones, cierto. Comedores sucios. Pero no en inglés, ¿ok? Los adjetivos en inglés no tienen plural. ¿De acuerdo? Beautiful, lovely, comfortable rooms. Huge parking lot, high-tech elevators. Narrow reception area. Two dirty dining rooms. Ugly photocopy center. Small offices. Los adjetivos entonces no utilizan plural. Muy bien. A diferencia del Spanish. Ok. Ahora, con esa información de the workplace for Mr. Paz and Mrs. Aguilar, you have to respond these questions. How does Mr. Paz describe his workplace? How does Mrs. Aguilar think, or what does Mrs. Aguilar think about her workplace? Y on which of the two places do you want to work and why? Les voy a dar unos minutos en primer lugar para que practiquen la pronunciación de estas oraciones. ¿Verdad? Las lean, se turnen en leerlas. Y luego para que respondan estas tres preguntas. ¿Ok? Let me form the groups and then you will be able to practice. Van a poder practicar. Practice the pronunciation and respond the questions. Okay, please join your groups and see you in 10 minutes.
Two sería, what does Mr. Aguilar, no, no, no. Mrs. Aguilar think about her workplace? ¿Qué significa? ¿Quién piensa Aguilar sobre su lugar de trabajo? ¿Qué piensa? Siempre vamos a ocupar lo mismo. No, porque la primera dice cómo escribe. La segunda ya. Hola, William. Hello, teacher. Van en grupos. Lo voy a mandar a un grupo. En un grupo está. Uh-huh. Me lo imaginé. Ahorita te mando. Yo recién. Ok, gracias, teacher. Recién llegué del trabajo. Ok, no hay ningún problema. Dale. Ok. Ok. Your teaching to sí, sería los dos. Very thin. Boom. Ugly. Ugly dijo que se dice. Ugly. Ugly photocopy center. Of the tube. Do you want on your way? Yo puse, I want to work on Mr. Paz's office because it's nicer. ¿En cuál de las dos, de los dos lugares le gustaría trabajar y por qué? Ah, ok. Teacher, one question. Hola. Hola, one question. La respuesta se da así simple. For example, there is a beautiful lobby and there are a comfortable rooms. Or on Mr. Paz's workplace, there is and there are. Ahorita en esta área, en esta parte, pues, puede ser respuesta corta, solo okay. Información. Está bien. Uh-huh. Solo que, cuidado, por ahí escuché, there are a comfortable rooms. Algo así. There are comfortable. Ah, okay. There are comfortable. Okay. En ese A, recuerde, porque A es singular, uno, U. Singular. Uh-huh. Uh-huh. There is a reception.
Welcome back. Let's see. I'd like to hear some of you, your pronunciation, okay? Empecemos por los que tienen la cámara apagada. Ay, ahí la van encendiendo. Ay, todo la encendió. No, vaya, voluntario, pues, volunteer. ¿Quién me quiere leer lo que dice Mr. Paz? Parece pues yo. Ok, adelante. Y luego Edwin, después va Edwin. There is a beautiful lobby. There are rooms. There is a huge parking lot. There are three high pitch elevators. Okay, very good. Thank you. A ver, Edwin, read about Mrs. Aguilar, please. Ahorita, permítame. She thinks it's a narrow place, very ugly and small. Okay, perfecto. Ahora quisiera que me lean las oraciones que están ahí en el libro de Mrs. Aguilar. Just to practice pronunciation. Esta, ¿verdad? There is a narrow reception area. Esas. ¿Las puedes leer, por favor, estas? Edwin, solo okay. Para practicar pronunciation. There is a narrow reception area. There are two very dining rooms. There is a only four copy center. There are small office. Okay. Muy bien. A ver, ahora a otro voluntario. Levante la manita ahí virtual para... Okay, William, Alexander, read about Mr. Paz. Okay, teacher. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There is a hot parking lot. There are three high-tech elevators. Mr. Paz. Okay. Elisa. Now, read about Mrs. Aguilar, please. Voy, teacher, que la manita me está tapando el... Voy a bajar la manita primero. Okay. There is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. There is an ugly photocopy center. There are a small office, Mr. Aguilar. Okay, very good, very good. Okay, people, algunas palabras. Vean, recuerden que dijimos que en esta palabra comfortable íbamos a anular el sonido de estas letras, ¿verdad? Y la pronunciación es comfortable. Comfortable. Estamos acá, ¿verdad? Comfortable rooms. There are comfortable rooms. Okay, repeat, please. Comfortable. 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 Muy bien. A ver esta otra. ¿Verdad? Huge. Huge. Yeah. Huge. Huge. Muy bien. A ver esta otra. Tech. 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 High tech. High tech. High tech. Muy bien. A ver esta otra. Area. Area. Area.
area. A ver acá, dining rooms. Dining room. Muy bien. Dining room. Okay, perfect. Very good. Now, let's continue. Well, the questions. How does Mr. Paz describe his workplace? A ver, he says that his workplace is beautiful, comfortable, huge, high tech. And what about Mrs. Paz? Mrs. Aguilar, I'm sorry. What does she think about her workplace? It's narrow. It's narrow. It's narrow. Dirty. Dirty. Ugly. 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 And small. Okay. Very good. So, ¿cuál preferirían ustedes? Mr. Paz or Mrs. Aguilar? Mr. Paz. Mr. Paz. Mr. Paz. Yes, definitely. Hey, lugar para trabajar. Okay. Let's see how to use adjectives before nouns. Adjectives before nouns. There are positive adjectives and negative adjectives. Okay. Observe. We have some nouns in the sentence. There are comfortable rooms. What is the noun? ¿Cuál es el sustantivo? And there are comfortable rooms. What is the noun? Rooms. Ese es el nombre, ¿verdad? El sustantivo. There is a huge parking lot. What is the noun? Parking lot. There are nice places to rest. What is the noun? Rest. A place. There is an illuminated training room. What is the noun? Training room. De hecho, training room. Okay. Eso es el nombre, el sustantivo de lo que estamos hablando. Now, what is the adjective? There are comfortable rooms. What is the adjective? Comfortable. Okay. There is a huge parking lot. What is the adjective? Huge. There are nice places to rest. What is the adjective? Nice. There is an illuminated training room. What is the adjective? Illuminated. Okay. Very good. And observe the adjective is before the noun. Sí, va antes de el nombre. Huge parking lot. Nice places. Illuminated training room. Es diferente que en español, ¿verdad? Nosotros decimos hay habitaciones cómodas, confortables. ¿Eh? El primero va el sustantivo en español y después va el adjetivo. Hay un parqueo enorme. ¿Ya? Hay lugares bonitos para descansar. Hay un salón
de entrenamiento iluminado. Eso es en Spanish. Primero va el noun y después el adjective. In English, first the adjective, primero el adjective y después el noun. Lo comprobamos también acá. ¿Ya? The negative, aquí tenemos negative adjective, ¿verdad? Digo que estamos hablando de cualidades negativas. There is a narrow reception area. There are small offices. There is a disgusting kitchen. There is a smelly living. ¿Ya? Primero el adjetivo y después el sustantivo. Reception area is a noun. Offices is a noun. Kitchen area is a noun. Living room is a noun. Living room. Okay. ¿Está claro esto? Hay tal cosa, ¿no? Adjective, noun. Adjective, noun. Right? So, please, complete sentences using these words and the adjectives. Esto es un verbo. Me pongo aquí, esto es un verbo. Y estamos hablando de adjectives. Tengo negro. No tengo. Ok. Second attendance time. Ok, vamos a tomarlo antes de hacer el ejercicio. Le voy a poner un ejemplo y luego lo trabajamos. Let me take the second attendance. So, cameras on, please. And respond. Clean Carolina Zúñiga Suárez. Present teacher. Thank you. Katy de la O. Acevedo. Present teacher. Good. Cecibel Emperatriz Meléndez. Present teacher. Perfect. Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Present teacher. Perfect. Elisa Vilja Reyes. Present teacher. Excellent. Stephanie Lisette Molina. Stephanie Lisette Molina. Ah, ya va de viaje. Ay, wow. Ah, ahí está muy oscuro. Freddy Alejandro Morales. Ok. Present teacher. Ok. Oh, José Luis Santos. Present teacher. Perfect. Carla Lisette García. Present teacher. Ok. Kenia Claribel Peñate. Present teacher. Good. Luis Antonio Abrego. Present teacher. Perfect. Mardoqueo Ramírez Pérez. Present teacher. Good. Misael Armando Gómez. Misael. Otro que nos quedó en oscuro. Rosa Elvira Pérez. Present teacher. Okay. Silvia Marisol Molina. Presente. Perfect. Susana Marisela Menjivar. Presente. Okay. William Alexander Rosales. Present teacher. Okay, William, contigo es la sesión personalizada al final. Okay. Okay, teacher. William Ulises Aquino. Hoy no vino Aquino. Y Karen Elizabeth Mendoza. Ampeoco. Oh. Ok, veamos entonces. One exercise to show you the idea.
Vamos a usar siempre el there is, there are, de acuerdo a, para no complicarnos mucho, ¿verdad? No complicarles mucho. Usemos there is, there are. Entonces, la número uno tenemos small gym. Sería there is o there are. There is a small gym. Ok. Oops. There is a small gym. Uno. Hasta ahí puede quedar. ¿Verdad? Ah, y si ustedes le quieren agregar algo más, pudiera ser in my neighbor en mi vecindario. Bueno, si quieren algo, otra cosa más, pero con que lo dejen, there is a small gym, estaría bien. Ok, entonces solo pongan atención a si son singular o son plural. Recuerden que en plural no usamos el a, ¿verdad? Porque a es uno o una. Y que si es singular, vamos a usar is. Y si es plural, vamos a usar a are. ¿Ok? Trabajen en eso y lo revisamos en un momento.
Okay. Let's see. Volunteer for number two. There are. There are new. A new training room. Okay, there are new training rooms. Number. The, la otra número dos. There are clean cafeteria. There are clean. Clean cafeteria. Cafeteria. There are clean cafeteria. Good. Number four. There is a smart meeting room. There is a smart meeting room. Okay. Number five. There are unpleasant bathroom. Teacher, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Eso le iba a decir. Ya la vamos a ver. Ya la vamos a revisar. No. Okay. No, don't worry. There is ice, I think. Okay, very good. Very good. Veamos, lo voy a leer primero. Pongan atención y luego las vamos a practicar. Pay attention. There is a small gym in my neighborhood. There are new training rooms. There are clean cafeterias. There is a smart meeting room. There are unpleasant bathrooms. Ay, el perro no va a dejar oír ahí. There are unpleasant bathrooms. There is a tiny cubicle. Okay, entonces, esta es unpleasant. 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 Yeah, unpleasant. 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 Y este es tiny. ¿Verdad? Como que va a decir clavo, pero sin nada. Cubicle. Okay, what is the meaning of smart? Inteligente. Inteligente, muy bien. ¿Cómo sería un meeting room smart o a smart meeting room? Salón. Con todos los juguetes tecnológicos. Ah, a lot of technology, okay. Computers, smart board, pizarra, inteligente, proyectores, todo eso. Unpleasant, ¿qué será? Desagradables. ¿Verdad? Y lo peor que son, bathroom. Año. Ah. Unpleasant bathrooms. Muy bien. Y les pregunto qué puede ser unpleasant bathroom, ¿verdad? ¿Cuál sería el ejemplo? Porque
guacala. Y tiny, ¿qué es tiny? Pequeñito, chiquito. Pequeño. Pequeñito, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los Tiny Toons? Tiny. ¿Verdad? Pequeñitos. Cubicle, ¿cómo suena? Cubículo, ¿verdad? Muy bien. Okay, repeat, please. There is a small gym in my neighborhood. There are new training rooms. There are clean cafeterias. There is a smart meeting room. There are unpleasant bathrooms. There is a tiny cubicle. Okay. ¿Alguna pregunta? No, señor. No, teacher, en este caso, estas oraciones, ya no hay como la necesidad de utilizar el some o a lot of, ¿verdad? O sea, ya no aplican en estas oraciones. Claro que sí, si lo quieres usar, lo puedes usar. Sí puede. Sí. There are some clean cafeteria. Perfecto. Okay. There are a lot of clean cafeterias. Claro que lo puedes usar. Ah, perfecto. Perfecto. Tenía esa duda en esta oración. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Bye. Entonces, I want you to write. Bueno, quizás antes de que escriban, vamos a ver para darles más material para que puedan utilizar. Ay, qué cortado está. Give me a second. ¿Viendo el cuadrito? Sí. Adjectives describing place, ¿verdad? Que hay más adjetivos con su opposite, ¿verdad? El opuesto. Beautiful, ugly. Bright, dark. Clean, dirty. Empty, crowded. Interesting. Boring. Yeah. A mutearlos un ratito. Large, small. Modern, traditional. Neat, messy. New, old. Quiet, noisy, relaxing, stressful, spacious, cramped, terrific, terrible, unusual, ordinary, well-known, unknown. Ya que hay más adjetivos que podemos usar para describir lugares. Ya. Beautiful, ugly. Bright, dark. Clean, dirty. Empty, crowded. Interesting, boring. Large, small. Modern, traditional. Neat, messy, new,
old, quiet, noisy, relaxing, stressful, spacious, cramped, terrific, terrible, unusual, ordinary, well-known, unknown. Yeah. Luego pueden buscar en su en el dictionary el meaning, el significado. La mayoría creo que no están tan complicados. ¿Verdad? ¿Alguna duda con alguno en particular? Teacher, ¿qué es well now y el opposite? Crumpet tampoco sé específicamente qué es. Ok. Bye. Well known, unknown. Sería bien conocido, muy conocido. Y desconocido. Desconocido. ¿Verdad? Muy conocido y desconocido. Well known, unknown. Ok. Luego, spacious. ¿Qué es spacious? Espacioso. Espacioso. ¿Y qué será el opposite de spacious? Reducido. Estrecho. Reducido, estrecho, apretado, ¿verdad? Eso sería cramped. ¿Ya? Vean también que terrific es algo bueno. Terrible es malo. ¿Ya? Terrific is good. Terrible is bad. ¿Algún otro? ¿El crowded es sinónimo de full? Ajá, sí, así, ¿no? Muy apretado también, pero en señal de que está lleno, abarrotado. Atestado, atestado. Sobre todo de personas. Okay. Estamos hablando de personas. Va, entonces, utilicen estos para completar este ejercicio. Es solo fill in the blanks below to complete the sentences. Utilizando estos adjetivos, completen esas oraciones. No estén en la calle, no estén en la calle. Ya, acá en estos espacios van a colocar el adjetivo correcto de acuerdo a lo que está hablando ahí. Y luego lo vamos a revisar para ver cómo está. Ok, los voy a poner a trabajar en grupos, porque dos cabezas, tres, cuatro, piensan mejor que una. Nos va a compartir el lenguaje, teacher. Sí, 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 ya lo paso. Ahorita. ¿Qué hace? Cerró el WhatsApp. Vamos a abrirlo de nuevo. Bueno, abrí.
Ahorita. Ahí está. Okay, join your groups, please.
No, pero el dos. Many people from all over the world. World visit the museum. From over. The most. Many people from all over the world visit the museum. Ahí en la, ¿cómo se llama? La tercera es small, ¿verdad? Small. Ajá, la tercera es our living room as large. Porque dice large, o sea que es largo. 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 Ah, entonces la tres es small. Ajá, la tres es small. Ajá, la tres es small. Sí, porque las otras, no sé, las otras están un poco. ¿Y en las dos cuál pusieron? Dice que algunas personas ahí. Any people from all over. Algunas personas comen, dice, en un restaurante y always. Always, ¿qué es? Recordar, ¿no? Visita, pero en la 2 dice que visita un museo. Visita un museo. Ajá, pero ¿qué es world? World. ¿Cómo? ¿Qué es world? El number 4 sería many people eat at the restaurant. It's always crowded. It's never empty. ¿Están de acuerdo? Are you agree? Crowded. It's never empty. Teacher, we need help. Necesitamos ayuda en las dos. Ajá. Entendemos. Ya había puesto, habíamos puesto. It's quiet, pensando que estaba lleno, pero la cuatro también es lleno. What? Number no two. No sé si se repite. Number two, many people from all over the world visit that museum. It's quiet. Puede que se repita o puede que más de alguno encaje. Traten de que tenga sentido. It's quiet, ¿qué significaría al final? It's quiet, es como un es muy. Well, now podría ser. Puede ser. Porque así tendría sentido que dice que gente de todo el mundo lo visita, podría ser que sea bien conocido. ¿Qué opinan, people? Y sería tiene ese. Más sentido que el crowd, uh-huh. Sí, porque el crowd sería en el 4. Sí. Oh. En esta tercera temporada estoy en la Liga del Norte. Seguimos con el 5. Sí. Entonces, ¿cuál le dejaron? En la 4 full. En la 4 sería crawler. Cabal, ahí. Ya voy a limpiar. La 5 dice my apartment building is very I lie on the 36th floor. Dice mi apartamento building que es como edificio.
Porque creo que una fecha moderno, pongámosle. Ajá, sí. Moderno. Es muy moderno. Moda. Vamos por la 5. La 6. En la 5 vamos a poder mover. Era la 5. Ajá. Nos vamos. Sí. Ajá. Vaya.
Okay, people, did you finish? Vamos a ver cómo estuvo. Let's see. Tenemos el ejemplo. Dice, Kelly likes to study at the library. It isn't noisy. It is very quiet. Number two. Many people from all over the world visit that museum. It's quite... Well, now pusimos nosotros en el grupo. Okay. Oh my. Number three. Bueno, dijeron well known. Vamos a poner. A ver, ¿alguien puso alguno diferente? No todos tienen que ser iguales, ¿ok? Necesariamente. ¿Alguien puso otro diferente en la número dos? No. Interesting, teacher. Interesting, ah, pudiera ser. Interesting. Interesting, yeah, museum could be interesting. Puede ser interesante. ¿Algo otra idea? Large. ¿Cómo? Large. Large. No sé cuánto tiene que ver el tamaño, pero bueno. Ok. Veamos el número 3. Our living room has many large windows, so it's... Bright. Ah, sí, aquí sí, bright. ¿Verdad? Porque tiene muchas ventanas, es bright. Claro. Es claro, especially in the morning. Okay, four. Many people eat at that restaurant. It's always, it's never empty. Aquí no lo digo claramente. ¿Cuál sería? Crowded. 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 Yeah. Five. My apartment building is very, I live on the 32nd floor. Nosotros pusimos large. 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 Pusimos huge. ¿Con cuál? Huge. Huge. Ah, pero ese está, suena bien, que encaja, pero no está entre los que están aquí en esta página. Suena bien. Is very. Bueno, usemos de los que están acá, usemos large. Ahí usaron uno que no está acá, pero encaja. Huge. Muy bien. The park near my home is, it has many flowers and trees. Relaxing. Relaxing. Nosotros teníamos beautiful. La duda porque podría ser beautiful or relaxing. Está bien. Beautiful. Beautiful. Ajá.
relaxing también, ¿verdad? Uh-huh. Encaja. Perfecto. 7. Mona doesn't like that shopping center. There's nothing to do there. It's boring. 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 Yes, it's here. No hay nada que hacer ahí. Boring. Rizzo. Bueno, a las mujeres les gusta andar ahí en shopping center. Window shopping se llama eso. O sea, vitrineando. Yes, it is. Roger's bedroom is very... so dirty. Ah, dirty. Okay. Teacher, ¿y el 6? Ah, el 6, aquí está. Vaya pues, Cecibel, dele. The park near my home is... Ah, si no lo puse, ¿va? Beautiful. Ah, beautiful. ¿Cuál decía? Sí, este sí lo vimos. Ah, relaxing. Relaxing or beautiful. Sí, no lo puse. Relaxing or beautiful está bien. That department store was built just a few months ago. It's modern. New. Sí, new en K, pero no está en la lista de acá. ¿Cómo no? New, está. Sí. Ah, sí, está, es cierto. Puede ser new, modern, también. Okay. My home isn't unusual. It's really quite... Ordinary, es decir, no significa así. Aquí sí decimos, bueno, aquí en El Salvador al menos decimos ordinario, ¿verdad? Quiere decir de mala calidad. Pero ahí es como del montón común. Es común, es algo común. Común, uh-huh. Normal, ¿verdad? No es algo raro. Ok. In 11, the fish market in our town is the same as the fish markets 100 years ago. I guess you could say it's very... Old. Puede ser old. O también... Traditional. Traditional también pudiera ser. Sí. Old or traditional. Very good. Perfect. Yeah, mire, ya conocimos otros adjectives to describe things. Así que ahora, con estos, con los del libro, van a hacerme por lo menos 3 oraciones hablando de su workplace, de su lugar de trabajo. ¿Verdad? O mejor, vaya, le voy a subir a 4. 2 positives. Y 2 negatives. ¿Verdad? 2 cosas bonitas de su workplace y tal vez 2 cosas que no les gustan mucho de su workplace. Usando estos adjetivos y los que hemos visto en el video. ¿Is that clear? ¿Verdad? Escriban entonces. Individually es esto. Cada quien va a hablar de su workplace. Háblenme de su workplace. 2 positive and 2 negative. Y las vamos a mandar a recursos humanos. Digo, para que les mejoren. Al buzón de sugerencias. ¿Cuántas dijo, teacher? 2 positive, 2 negative.
Okay.
A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, E, W, X, Y, Z. Entendió. Excelente, Luis. Eso. Y con música, pues. ¿Qué? ¿Y qué? Canta bonito. Ya me inspiré. Eso. Ok, people. It's time. Terminan eso y el lunes vamos a escuchar sus elogios y sus quejas. ¿Verdad? Pero no van a pasar de aquí, no. De su workplace, ¿verdad? Las cosas bonitas y las cosas no tan bonitas de su workplace. Estará haciendo el sueldo. ¿Qué más les iba a decir? Ah, bueno, recuerden la clase de ayer, la vamos a reponer el martes. Entonces, el módulo lo vamos a terminar hasta el martes. ¿Cuándo tenemos el examen? ¿El lunes? El examen lo pueden hacer en cualquier momento, si ese es en la plataforma, ¿verdad? Se lo pueden hacer en cualquier momento. Lo que sí vamos a hacer hasta el martes, y no sé si ya les enviaron el enlace, es de la encuesta. Esa sí, yes, no la toquen hasta el martes, juntos lo vamos a hacer. Okay, de acuerdo. Okay, por favor. Porque hay muchos datos que InstaForm es bien delicado, que si un dato va mal, la encuesta se anula. Y entonces la opinión suya ya no va a ser tomada en cuenta. De acuerdo, ya sea buena su opinión, negativa su opinión, es útil. Y necesitamos que la encuesta sea válida. Pero hay muchos datos que van ahí, aparte de las preguntas, datos de del curso, de fechas, nombres y un montón de cosas que mejor lo vamos a ir haciendo despacio para no cometer ningún error y la encuesta no va a ser anulada. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, no la toquen. ¿Ok? Y recuerden avanzar en las tareas y en el examen final. Eso lo pueden hacer en cualquier momento, ¿verdad? No tienen que esperar a que lleguemos al mar. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo se tiene para terminar las tareas? Lo de la plataforma. Hasta el martes. Tiene hasta el martes. Bueno. ¿Verdad? Las tareas y recuerden que hay examen al final de las tareas. Ya lo estuve revisando. Sí, ¿verdad, Elisa? Fácil. Y ahí lo pueden hacer. Y si no les satisface la nota que tienen, lo pueden volver a hacer. Eso no es problema. Lo importante no es la nota, sino que aprendan. ¿Ok? Entendido. Vayamos. Vamos con la última asistencia y nos vamos a mimir. Todos menos William Alexander. Se puede ir a mimir todavía. Ok, Carolina Zúñiga. Present, teacher. Ok, good night, Caroline. See you on Monday. Good night, goodbye. Katy de la O Acevedo. Present, teacher. Good night, Katy. See you on Monday. Good night. Cecibel Emperatriz Meléndez. Present, teacher. Good night. Good night. Edwin Alberto Rodríguez. Edwin Alberto. Okay. Good night, Edwin. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Elisa Vilja Reyes. Present, teacher. Good night. See you tomorrow. No, hasta el Monday. Tomorrow. Okay, good night. Good night. Stephanie Lizeth Molina. Present. Good night, Stephanie. See you on Monday. Good night.
Freddy Alejandro Morales. Present, teacher. Good night, Freddy. Good night. José Luis Santos. Present, teacher. Good night, José Luis. Good night, teacher. Carla Lizette García. Present, teacher. Good night, Carla. Good night. Kenia Claribel Peñate. Present, teacher. Good night, Kenia. Hi. Luis Antonio Abrego. Present, teacher. Good night, Luis. Good night, teacher. Marloqueo Ramírez Pérez. Marloqueo, ya se fue. Okay, Misael Armando Gómez. Presente, teacher. Good night, Misael. Good night. Rosa Elvira Pérez. Present, teacher, bye bye. Bye bye. Silvia Marisol Molina. Present, teacher. Good night. Good night, Silvia. Susana Maricela Menjivar. Present, teacher. Good night, Susana. Good night. William Alexander Rosales. Present, teacher. Okay, no te me vayas. Okay. William Ulises Aquino. Present, teacher. See you later. Okay, see you. And Karen Elizabeth Mendoza, que no vino hoy. Okay. Bye bye, people. Silvia. Okay, William. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda de lo que hemos visto hasta hoy? Pues, realmente, teacher, hay unas cosas que, bueno, casi todo me ha quedado claro. Creo que sí estamos un poco bien ahí con cada una de las clases. Estamos bien. Uh-huh. Excelente. Solo con lo de ahora que tenía ahí esa duda que le pregunté, porque como ya vine un poquito tarde y pensé que la estructura cambiaba un poco por cómo se estaba viendo los ejemplos ahí o en los ejercicios. Pensé que ya no se podía poner el some o el a lot of, pero veo que sí se puede. Y quizás sí de tener alguna duda, pero en el instante se olvida. Estaba un poco nervioso por la sesión. No, hombre, tranquilo. A ver qué tal, pues, que quieran. Sí, y por lo demás, pues, estamos bien. De hecho, que yo ya había estudiado un poco de inglés antes. Bueno, llegó un momento en el que llegué a estar bastante, ya en un nivel intermedio. Luego me empecé a descuidar y todo eso, empecé a olvidar un par de cosas. Pero incluso, había unas cosas que sí no las había aclarado todavía. Por ejemplo, lo que me daba un poquito de problemas y que hoy después, repasando las clases y analizando, han sido las cosas, por lo menos lo de los verbos. A veces yo decía, ¿qué significa el goes? Decía yo, goes. O sea, pero ahora, después de la clase, he aclarado muchas, de este curso en el que estaba, he aclarado muchas cosas sobre por qué lleva eso, o sea, por el cambio ese que tiene que llevar de sigue significando lo mismo el verbo, solo que por el uso de la tercera persona. Ajá, entonces igual el debis, el there are, de ahí creo que lo demás sí ya tenía, ya los manejaba un poco sobre cómo eran. Pero me ha servido bastante porque ha aclarado un par de cosas que tenía, en las que tenía dudas. Mi problema siempre había sido como la estructuración. Yo incluso, no sé, tengo un poquito de conocimiento del inglés, ya algunas palabras, pues, me las puedo. Lo que más me costaba era tal vez, yo digamos que en una conversación en inglés captaba, pero no
como no alcanzaba a entender completamente todo y al responder era el problema. De responder porque tal vez no me quedaba clara alguna palabra o por cómo iba estructurada y todo eso. Pero sí ya tenía un poquito de conocimiento sobre algunas cosas. Sí, y eso sí, también sí ha ayudado porque uno ya no es nuevo. Ya sí está en la pronunciación. Por lo menos a mí me gusta ver mucho los videos de, no sé si ha escuchado usted sobre Alejo Lopera. No. Uh-huh. Es bastante bueno. En Facebook lo veo. También están unas que sigo ahí. ¿Andrés Lopera? Diferente. Alejo. Ah. Ajá. Igual veo bastantes cosas. Siempre me ha gustado el inglés. Solo que bueno, quizás hay veces por el tiempo y por algunas otras cuestiones ahí es que uno no le dedica quizás lo necesario, ¿va? Pero igual sé que en este curso, al menos en un principio cuando yo iba a estudiar en este curso, no sé cómo estamos ahí con el tiempo, teacher. Dale. Le quiero quitar más del tiempo. Ya en el que va a ir a dormir. Dime. Ok, a mí no me quedó tiempo de hacer como el examen para porque yo no iba a estar en el curso básico. Ajá. Entonces yo les dije a no me acuerdo, Luis Bonilla, parece que estuve con él, estuvimos interactuando. Le dije de que quería someterme a la prueba para nivelación, para ver en qué curso quedaba. Uh-huh. Parece que quedaron de compartirme un link. No me recuerdo si no me lo mandaron o me lo mandaron y yo no pude hacerlo. Pero de modo que cuando yo consulté ya era demasiado tarde, ya no se podía. Entonces empecé en el básico. Pero me ha servido porque aclaré un par de cositas que yo sé que en un nivel más avanzado, tenía que agarrarme pues a lo que iba. Ya estar en un nivel avanzado y iba a ser en un nivel un poquito más avanzado del que nosotros hemos empezado, pues ya iba a ser diferente. Sí, claro. Uh-huh. Qué bueno, ¿verdad? Hay que aprovechar, hay que fijar lo que ya se sabe, ¿verdad? Y aprender cosas nuevas cuando se... Y ahí estamos a la orden, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier inquietud, pues puedes comunicarte a través de los grupos, del WhatsApp, ahí estamos. Ok. Excelente, teacher. Vaya pues, William. Muchas gracias. A descansar, feliz fin de semana. Okay, nos vemos el lunes. Chao. Ok. Feliz noche, teacher. Gracias, igual. Bueno.